el inicio de esta democracia, creo que es una hija de la invasión a estas tierras. Digamos, por ser miembro del pueblo indígena Nahuapipil, todo esto, digamos, el concepto de democracia, cómo se ha ido desarrollando, está, digamos, ajena a la forma de gobernanzas que tienen los pueblos indígenas. En El Salvador tenemos la salvedad específica de que el Estado siempre ha estado de alguna forma u otra en manos de intereses muy marcados, es decir, grandes capitales, personas con intereses muy particulares siempre han sido parte del manejo del Estado desde su fundación. Mira, yo creo que es importante mencionar cómo las desigualdades sociales históricas que han existido en nuestro país debido a también una estructura económica violenta ha generado y sigue generando de alguna manera y posibilita las posturas políticas que existen. El aparato estatal, así como toda la cultura política, se ha construido sobre la base de estructuras que generan una distribución de la riqueza desigual y por lo tanto también de derechos, de poderes y de oportunidades. Me parece que el valor fundamental en toda visión de izquierda es siempre la justicia. El concepto de justicia que muchas veces la izquierda ha ido dejando de lado en función de su programática política o partidaria debe ser uno de los conceptos fundamentales y debe ser retomado el día de hoy. Una política de izquierda tiene que apuntar a reducir las brechas de desigualdad a través de la generación de oportunidades, de inclusión, de visibilización de los grupos tradicionalmente vulnerados por características particulares de sí. Entonces, es un trabajo no solo de conformación de valores, sino que también de deconstrucción de lo que ahora ya está instalado en muchas de las generaciones nuestras. Por allá decían comunismo, ¿no? Nosotros decimos comunidad, la común unidad. Entonces, a eso es a lo que le apostamos, ¿no? Es el crear factores que determinen la comunidad como agentes de su mismo bienestar. Los pueblos indígenas tenemos un concepto del buen vivir. ¿Qué es este buen vivir? No solo se trata de entender la realidad, sino que también procurar su transformación, y eso se creo yo que se va a lograr de manera organizada y de manera colectiva. Como mencionaba anteriormente, la transformación de las estructuras implica una toma de acciones concretas, y se ha comenzado con hacer transformaciones en los entornos inmediatos en los que tenemos influencia, las personas que tenemos este compromiso, las personas que hemos podido identificar las brechas y que estamos apuntando desde cualquiera que sea nuestro entorno, nuestro cargo, nuestra función, sea esta pública, sea privada, sea desde el activismo. Tenemos un compromiso de articularnos, y sobre la base de esa articulación es que se genera el respeto y el entorno favorable que necesitamos para una sociedad más abierta, pero más que cualquier cosa, fundamentada en la igualdad. El problema específico de la violencia de los jóvenes es también mi problema, ¿ves? Entonces, en la medida en que sepamos, comprendamos, nos identifiquemos y generemos mecanismos, sobre todo de construcción de ese individualismo en el que nos hemos expuesto en los últimos años y con el que hemos crecido prácticamente, eso dará de alguna forma herramientas más fuertes para la construcción de una izquierda más sólida, de una propuesta de izquierda más sólida. Entonces, creo que eso es lo que no hemos logrado comprender en toda su dimensión. Yo creo que el no ser indiferente es una manera de cambiar, ¿verdad?, ese sistema, esa democracia. O sea, no ser indiferente a lo que sucede. Y para mí, pues, esa es una de las maneras, poderme involucrar de manera cotidiana en la política, ¿verdad?
Hablar de izquierda, yo creo que uno ha tenido, digamos, una formación, pero, digamos, dentro del movimiento de los pueblos indígenas hay diversidad también de pensar, y en esa diversidad está la fortaleza. Entonces, por eso, digamos, trasladar todo eso, digamos, a un sistema de vida que tenemos, un sistema de normas que tenemos en la actualidad, yo creo que sería interesante ponerlas en práctica.